Vamos a iniciar esa carrera en campeones, suerte nadie más, ganando la carrera. Vamos a iniciar esa carrera en campeones, suerte nadie más, ganando la carrera. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué Estamos en la Feria Concla 2024. Estamos haciendo un pequeño recorrido. Oye, este. Este juego sí es bastante potente porque sí. Está dando sus vueltas rápido. Estamos aquí en la Feria Concla 2024. El día de mañana, miércoles, acaba la feria. Hoy estamos haciendo un pequeño recorrido tour de la feria. Esta es la rueda de la fortuna. Hoy vamos a ahí más abajo. Estamos aquí en área de los carros chocones. Este juego no está funcionando, como pueden ver. Está apagado. Y esa que estamos caminando rápido, allá en el Teatro del Pueblo hay un baile, es Gerardo Paz, creo que es integrante de los Teles, ex integrante, ¿sí o no? Hoy está tocando allá, como le estaba comentando hace rato, hoy es el penúltimo día de la Feria Concla 2024, porque la feria empezó viernes 17 de mayo. En esa ocasión duró más de una semana y media. Hace rato hubo un evento de ska. Esta es la área de alimentos, como pueden ver. De acá de la Feria Concla 2024.
Ahorita vamos a encontrar la zona de artesanías. Como le estaba comentando hace rato, en el Teatro del Pueblo está tocando Gerardo Paz, que fue ex integrante de grupo Teles hace unos, no me acuerdo del nombre, se me olvidó el nombre de esos. ¿Cómo? Aquí son. Aquí la zona de videojuegos, de maquinitas. ¿Dónde está la? Ahí está el. ¿Están tocando? Es la zona de videojuegos o de maquinitas, como se conoce. Les recuerdo que hoy es el penúltimo día de la feria Concla 2024. El día de mañana es la clausura de la feria. Todo va a estar. Están a tiempo para venir a ver, disfrutar y gozar la feria Concla 2024. Ahí está tocando Gerardo Paz. Ya dimos un pequeño recorrido, una pequeña vuelta aquí en la Feria Concla 2024. Lo que podemos encontrar y ver y degustar. Hay varios juegos de ese lado. Nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Y no olviden suscribirse o seguirme en mis redes sociales, en YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii.